El alcalde de Trujillo manifestó que el tema de la construcción de las galerías en el Parque González Prada está cerrado y si los regidores quieren reconsiderar el proyecto tendrá que ser presentado desde cero. Bueno, eso es el ejercicio democrático en un acuerdo que se lleva a cabo en el Consejo mediante la expresión del voto. Ha decidido que ese proyecto, como está, como ha llegado a la parte final, no va. Pero sí, yo creo que si vuelven a presentar como iniciativa, tal como fue en su inicio, verán las instancias correspondientes. Mientras tanto, se están en toda la libertad que vuelvan a presentar ese proyecto que quieren para el mejoramiento de esa zona y que las galerías de González Prada, cumpliendo los parámetros que dice la normatividad legal nuestra. Es decir, el proyecto deberá ser presentado en el lugar donde inicialmente se había contemplado. Porque qué resulta que el proyecto tuvo una dirección y terminó en otra. Entonces eso no es. Donde se inicia el proyecto, ahí debe culminar. Por lo tanto, están en toda su facultad y potestad. Eso seguramente los señores regidores lo debatirán, pero mientras tanto, el tema está sumamente claro. ¿No se ha convocado a la sesión de consejo para tratar ese tema? Todavía no, lo trataremos en los próximos días cuando nos toque, pero siempre nosotros aportamos y apoyamos que venga la inversión privada, pero que se sujete a lo que dicen nuestras normas legales vigentes. De otro lado, afirmó que estará juramentando los alcaldes de centros poblados que por problemas en las elecciones faltan, como el centro poblado del Alto Trujillo.